Y sí, claro, además es un local que es completamente de vidrio, no tenemos ni siquiera paredes, que se vea todo a la calle, y es difícil de pensar de que estamos tan así, que no tienen miedo de nada, que de que estamos tan desprotegidos. ¿Y en dinero cuánto te han llevado Mira, aproximadamente? me han preguntado un montón, he dicho cifras de 50 mil pesos, pero la realidad es que es especulativamente, no tengo idea. Tenemos que sentarnos a hacer los números, pero fue bastante, porque aparte de la compu y de los parlantes y demás, en ropa, qué sé yo, habrán más de 50 jeans, con un balón de 600 pesos cada uno, aparte vestidos de fiesta, mucha ropa, están las pechas ¿Habías traído vacías. todo lo de la colección nueva ya? Parte, ahora justo la negra estaba trayendo la otra parte porque nos demoramos un poquito con el tema del clima para inviernos un poquitito más Nadie adelante. vio nada, nadie les comentó nada. Nadie vio nada. Algo que les llamara la atención, ustedes, gente que Sí, haya estado rondando el local. la negra justo esa misma noche vio a dos personas que entraron un poco raras. Había un traba que como que estaba mal vestido y tenía mal olor y a ella como que no le gustó. Pero fuera de eso, nada. Igual. En nuestro pensamiento es que tiene que ser alguien que tenga noción de que los locales están conectados, de que tenemos un patio atrás que no se ve, porque justo entraron por el patio que tienen tiempo, viste, de que no pasa nada.